tal, compañeros, compañeras? Todavía es sábado 16, es decir, que acabo de grabar prácticamente la evaluación física de hoy. Pero bueno, comenzamos ya así el vlog. En este episodio me toca hacer la compra de medio mes que ya os había enseñado antes, en la que básicamente repongo ciertos productos que se me van gastando de la compra principal, ¿no? De mi cesta de la compra, el vídeo que podéis ver en mi canal. Así que bueno, después de hacer la evaluación, voy a comer hoy sábado. Sí que toca día de realimentación ligerito. Digamos que voy a rondar las 1.650-1.700 calorías, porque con el progreso medio que he dado esta semana en cuanto a pérdida de grasa y demás, tampoco voy a hacer lo que es la evaluación hasta las 1.800, la realimentación, perdón, hasta las 1.800 kilocalorías de forma completa, y creo que me va a venir bien, sobre todo pues porque tampoco he tenido la actividad física y de entrenamiento, digamos, que tenía otras semanas. Algunos productos de los que voy a recuperar stock son claras de huevo, yogures, algo de cacahuetes, un poco en esa línea. También alguna gelatina, que sí que las he estado comiendo algún día, por ejemplo el miércoles de esta semana pasada, que he tenido hambre brutal. Y eso, la buena gestión de la alimentación, chicos, chicas, es que hay que ir a hacer la compra, hay que ir retomando, hay que comer algo, ¿no? En la buena dieta, sin la buena compra, no hacemos nada. Yo te puedo pasar un archivo, tener tu dieta bien planteada, que si no me tienes lo que tienes que comer y acabas comiendo reactivamente lo que tengas en casa, vamos mal, ¿vale? Hay que tratar de seguir el plan y hay que organizarse para tener los alimentos que están en ese plan. ¡Vamos allá! Y bueno, que me olvidaba de comentaros un asunto, y es que uno de vosotros me habéis dejado un comentario bastante interesante que me gustaría explicaros. El comentario consistía en la observación como de que solo he desarrollado la parte baja del pectoral. Esto no es cierto, ¿vale? Esta forma del pectoral no es tanto hacer una división de parte superior, media y baja, y la baja se ha desarrollado más, ¿vale? En el conjunto del pectoral sí que, aunque podemos darle cierta forma, se desarrolla de forma global. Y depende mucho este efecto de masa abultada en la zona baja del pectoral de mi estructura ósea, lo primero, y después el cómo cada músculo se inserte en diferentes puntos de esa estructura ósea. Y así es como se define este tipo de formas musculares. Y así es como ciertas personas, por genética, tienen un físico más estético o menos estético. Depende de su estructura ósea y de cómo los diferentes músculos se inserten en ella. Y después, nosotros podemos trabajar sobre el mayor o menor volumen muscular en dar una buena definición que precisamente favorezca esa estética, porque tener más músculo, por mucho que tengas, si está tapado, eso no va a ser estético ni se va a ver bien la forma de la musculatura que tengas. Y básicamente, esta forma depende de eso. También es cierto que según meta más masa muscular en el pecho, es probable que llegue a llenar más esa zona superior y pueda llegar a equilibrarse. Es algo relativo, es algo que no sabré exactamente hasta que esté en ese punto, pero que puede suceder y que de hecho ha sucedido en más de un deportista. Y básicamente esta forma depende de eso. También es cierto que según meta más masa muscular en el pecho, es probable que llegue a llenar más esa zona superior y pueda llegar a equilibrarse. Es algo relativo, es algo que no sabré exactamente hasta que esté en ese punto, pero que puede suceder y que de hecho ha sucedido en más de un deportista. Personalmente sí entreno la zona superior del pectoral de forma específica, así que bueno, digamos que lo tengo cubierto, lo tengo testado. Y también hay un detalle que os quiero comentar, que ya me explayaré en otro vídeo, y es que yo en su momento, desde la adolescencia, tuve cierto grado de ginecomastia. Ahora mismo estoy operado, pero como me operaron un poquillo mal, sí que me dejaron todavía algo de la glándula y sí que se nota, pues, sobre todo cuando estoy relajado, que tiende, digamos, la zona de, sí, del pezón y de la aureola a hacerse un poco más en pico, ¿veis? Esto no es tanto como tenía en su momento. Precisamente me operaron porque había tejido mamario y era suficiente como para valorar que esa operación era necesaria. Pero sí que eso también os explica un poco ese pico, esa ligera tendencia que tengo yo en mi forma del pectoral, aparte de lo que os acabo de explicar de las inserciones musculares y todo esto. Quiero aprovechar para enseñaros las cicatrices para evitarme problemas a futuro de es que usas no sé qué, es que la ginecomastia la tuviste hace poco y ahora lo ocultas.
No, es de hace unos cuantos años, fue una cuestión hormonal durante la adolescencia, puede pasar, no necesariamente procede de los fármacos, no es muy frecuente, lo más frecuente es la pseudoginecomastia, que es pues más una inflamación acompañada de dolor. En mi caso no había dolor, simplemente había ese abultamiento, un tejido duro, y bueno, siempre fue ginecomastia, digamos. Vale, por aquí tenéis la cicatriz, no sé si se ve bien, bueno, algo se ve. Vale, incluso en algún caso me pasaron así por encima de la aureola. No estuvieron muy finos, no estuvieron muy finos. La verdad que lo hicieron un poco patalmente, pero bueno, ahí está. De hecho, a veces aún me da dolorcillo y eso. Ya van varios años desde que pasé por la operación, ya está más que recuperado, por eso insisto en que está mal hecho. Sé que está un poco mal operado, pero bueno, ya os digo, lo importante es afuera, peor sería volver a hacer una segunda intervención, y esta es la razón de, a veces, cierta forma de mi pectoral. Pero principalmente, ya os digo también que, mirad, es que esta puntita, o sea, el pecho, si está abultado hacia la zona baja, es por algo. Entre contracción y dejarlo suelto, sí que se nota un poquito el abultamiento de lo que os digo, pero bueno, que así el pecho por la inserción tiende a tener más abultamiento en esta zona inferior. Ni más ni menos, tema aclarado y también bastante instructivo, espero. ¿Qué tal, compañeros? Es ya martes 19 de junio y quiero aprovechar para comentaros alrededor de estos comentarios que me habéis dejado sobre el consumo energético, sobre que mi consumo energético es muy bajo, que estoy teniendo un déficit demasiado agresivo, y bueno, compartiros un poquito de perspectiva en relación, en comparación con mi experiencia en el asesoramiento clínico, digamos. Con el asesoramiento clínico me refiero a personas de la población general, ¿vale? No son grandes deportistas, tienen su cierta actividad física. Y lo cierto es que me he encontrado en más de una situación en la que la pérdida de grasa no es lo suficientemente amplia como para considerar que estamos avanzando a un buen ritmo, y me refiero a, no sé, 400 gramos cada dos semanas, que es bastante lento, o incluso hasta 600, 800 gramos cada dos semanas, que insisto, aún se sigue pudiendo apretar. Y la verdad es que en estos casos, en población general, alrededor de las 1800 calorías, 1700, he tenido incluso que ajustar un poquito más. Eso donde nos deja más o menos en las calorías que os comparto que tengo yo, unas 1600, 1500, incluso en hombres relativamente alto, bueno, estatura media, vamos a decir la verdad, estatura media. Y con una actividad, ya os digo, más bien pues a cerca de los 10.000 pasos, entre los 8.000 y los 10.000 pasos que se recomienda como actividad mínima diaria para considerar que somos activos. ¿Qué pasa? Que en el mundo de la moda fitness, muchas personas que se pueden dedicar más a esto, a entrenar, a tener cierto nivel de actividad física diaria, o que simplemente consiguen tener el tiempo disponible para dedicarse a moverse más, a hacer más ejercicio, el consumo energético que reportan está bastante por encima de esto, o sea, 2.500 o más. Esto no le hace mucho favor a la población general que no tiene este grado de actividad física, que muchos trabajos son bastante más sedentarios que esto, incluso en personas que están pues cuidando a niños o así. El gasto energético no es necesariamente tan disparado. También no me crucifiquéis, todo el gasto energético que tiene la persona depende de la estatura, de la anchura, de la constitución en términos generales y del género. Hombres van a tender a tener un mayor consumo energético que mujeres. Pero por todo lo que se comparte en redes sociales de personas que se dedican un poco bastante más a todo este mundillo, se tiende a estimar que el consumo energético es bastante más alto del que es para una gran parte de la población, que ronda más las 2.000 calorías y no tanto las 2.500 o las 3.000, como muchas veces parece que es como el estándar entre 2.500 y 3.000 calorías, sobre todo para hombres mínimamente musculados. Os aseguro que en la práctica clínica me he visto en casos de no querer bajarle más las calorías y tener que hacerlo porque la persona se me estanca, me se estanca y no nos da el objetivo. Así que, chicos, chicas, mis necesidades, las que os estoy compartiendo que tengo yo a lo largo de la definición realista, son las que son. Y de hecho, próximamente, dentro de más de un mes, se viene un día a día que me va a no tener tan activo, digamos, e incluso puede que se ralentice sustancialmente la pérdida de grasa por las mismas calorías que estoy consumiendo. La actividad física hace mucho, la actividad física diaria, el estilo de vida que pueda tener cada uno, o incluso la ocupación que tenga cada uno, ya os digo, estas personas que se dedican más a esto,
obviamente reportan consumos energéticos más altos y de hecho también suelen ser personas con estructuras más grandes, mayor cantidad de masa muscular, etc. Ahí os lo dejo, espero que os resulte útil esta reflexión, porque ya os digo, es experiencia, así que es cierto que 1500 calorías es más común en mujeres que en hombres, sí que es cierto que con 1600, 1750, si tiene una mínima actividad y práctica de ejercicio, puede ser más frecuente incluso, pero tiene que estar ese factor ahí, que pueda practicar un mínimo de veces, de 3-4 veces por semana ejercicio, más estilo de vida bastante activo, ¿vale? O sea, estilo de vida normal, 8.000, 10.000 pasos, trabajo más o menos sedentario normal, no esperéis que sea mucho mayor el consumo energético, y menos para pérdida de grasa, ¿vale? Lo dicho, reflexión, perspectiva de todo esto, persona, estatura media, peso medio, todo lo demás empieza a variar, obviamente. Bueno, compañeros, compañeras, es viernes 22 de junio y mañana ya toca la evaluación. ¿Que por qué no he grabado más? Pues porque ha sido una semana súper normal. Martes, jueves, trabajando en mi centro deportivo, en la alimentación, siguiendo las 1500 calorías todos los días, 1650 los días de entrenamiento. Único, el tema del ejercicio físico, que sí que me está dando sin duda un pequeño empuje a la pérdida de grasa, eso es lo bueno, eso es un poquito el matiz más novedoso de esta semana, sobre todo en comparación con la semana pasada. Y eso, aparte de ese detalle, muy normal todo. Ya os digo, sí que se nota el progreso en relación a la semana pasada gracias a la actividad física, que es mucho de los que me comentáis de, es que 1500 son muy pocas y tal. Ya, mirad el progreso de el episodio anterior. La diferencia entre con y sin actividad física ha sido que perdí creo que 200 gramos. O sea, la actividad diaria hace mucho y si no tengo esa mínima actividad, mis necesidades son una miseria. Así que bueno, me es necesario ese déficit para progresar junto al ejercicio, que ya os digo, estoy retomando y bien. Mañana por la noche es la celebración de San Juan, de sábado a domingo, y voy ahora junto a unos amigos con los que seguramente quede ese día para planear un poquillo qué vamos a hacer. Tal vez tenga que cuadrar algo en la alimentación para ese día y os lo comentaré, porque voy a tomar las decisiones más responsables posibles, que de estancamiento ya me ha sobrado, que hasta, y os lo adelanto, me estoy planteando que tal vez tenga que hacer un segundo bloque de definición. Eso ya lo veremos en su momento, al final de este, pero bueno, quién sabe. Y ya, sí que os dejo, a menos que surja alguna otra cosilla, nos vemos mañana. ¿Qué tal? Hoy es sábado 23 de junio y toca evaluación. Me adelanto y me disculpo de forma anticipada si escucháis más ruido del habitual, pero estoy cerca de la playa, es verano y aquí todo el mundo está haciendo ruido hoy. Y sin más, vamos a ello. Comenzando con los datos, aquí tenéis los datos del sábado anterior y recordad que en esta semana se había dado un progreso bastante escueto en cuanto a perímetros, no había progresado mal, pero sí que por la falta de ejercicio y por haberme pasado un poquito ese domingo de mi cumpleaños no había progresado demasiado. Entonces, esta semana aquí tenéis los datos, el peso ha evolucionado bastante, 63,6 kilos en comparación con los 64,4. También tenéis cierto cambio en los perímetros y en el resto de datos. Para verlo más claro, pasamos a la comparativa. Bien, como veis, en comparativa, esta semana el progreso ha sido el siguiente. Menos 0,8 kilos, es decir, 800 gramos menos. Una ligera reducción en el perímetro de la cintura. Curioso que se dé tan poca en cuanto al perímetro, en cuanto a las mediciones, porque yo, sin duda, me veo un progreso bastante bueno en cuanto a la zona abdominal, el progreso que que es lo que se ha destapado, al menos en la zona abdominal. Y en relación a esto, llega un momento en la pérdida de grasa en el que los perímetros empiezan a estancarse o bajar mucho más lento, y lo que empieza es, digamos, a perder más la grasa de las separaciones musculares, en la profundidad, digamos, de esas separaciones musculares. Entonces, lo que es el perímetro total no progresa tanto. Sí que decir que no progresa, al menos en este punto todavía, no sería realista,
pero sí que empieza a progresar menos y a perder más peso total, más grasa de lo que son las separaciones musculares en general del cuerpo. Como veis, ha habido cierta pérdida de porcentaje de grasa y en este caso refleja también una pérdida relativamente amplia de masa muscular. Vamos a decir que esta pérdida de masa muscular es más bien del conjunto de varias semanas, aunque se llegue a reflejar ahora. Y también por mi uso a lo largo de los años de este sistema de medición, de obtención de porcentaje de grasa y demás, también veo que cuanto más bajo está el porcentaje de grasa, más tiende a dar que la pérdida de peso es de masa magra. Así que bueno, teniendo un poco esto en cuenta en relación a este sistema de medición y de evaluación física, iremos echándole sentido común. Yo me he medido algún otro perímetro muscular y no veo realmente que estén bajando, así que bueno, vamos a decir que así, que cierta pérdida de masa magra es normal a lo largo del proceso de pérdida de grasa, sobre todo con todos los kilos que ya llevo perdido en cuanto a peso total. Entonces no sería raro, ya os digo, que cierta pérdida de masa magra suceda. En comparativa del progreso total, desde el día 1 hasta el día de hoy, he perdido 5,9 kilos, como aquí veis, el perímetro del cuello, lo de siempre, y unos 4,75 centímetros menos de perímetro de cintura, que está muy, muy bien. Aunque esta semana, en ese sentido, no hayamos sumado mucho progreso, digamos. Reducción del índice de masa corporal, reducción del porcentaje de grasa bastante buena, 4,76% es mucho, es bastante, bastante buena pérdida de porcentaje de grasa. Y como veis ahí, la masa magra total perdida a lo largo de la definición da que es de 1,96 kilos y es lo que os comentaba. Digamos que por el glucógeno y líquido muscular del inicio, que es algo que sin duda he perdido y que es normal perder, haya sido 1,5 kilos y que el otro 0,5 kilo aproximadamente, por hacer esa aproximación general, sí que sea masa muscular. Para todo el peso total que he perdido ahora, hasta ahora, no es nada descabellado, 0,5 kilo de masa magra. De hecho, está bastante bien. El ejercicio físico siempre es bastante relevante en este asunto. El mantener el adecuado entrenamiento para minimizar las pérdidas de masa magra es importante. ¿Cómo sería este adecuado entrenamiento? Mantener una buena intensidad, mantener un mínimo volumen de trabajo y obviamente está el apartado de la nutrición. En este sentido, la cantidad de proteína es un punto muy importante a tener en cuenta junto al adecuado entrenamiento. Y en mi caso, seguramente me planteé a lo largo de esta semana que viene aumentar ya mi consumo de proteína de unos 2,2 gramos por kilo de peso que estaba teniendo a unos 2,5, aumentarlo un poquillo para asegurar la máxima retención posible de masa muscular en ese sentido. Aunque aumente la proteína, tampoco quiero bajar demasiado los carbohidratos, así que seguramente le eche mano a todos los macros en general, a lo mejor bajando un poquito las grasas, subiendo proteína y manteniendo los carbohidratos también más o menos como está. No pensaba en tener un peso tan bajo en este punto de la definición para este porcentaje de grasa, pero bueno, es lo que hay. Al final también hay que guiarse por la valoración visual y si no hay tanta masa muscular como se pensaba o lo que sea, pues es lo que hay. Se afronta, se sigue y en este caso voy a por un objetivo más visual que en cifras de peso total. También voy a plantear una mejor eficiencia del reparto de mis comidas, en este caso completando un poquito el desayuno, pasando las claras que como en mis diferentes comidas al desayuno y parte de los cacahuetes. Entonces meto ahí algo más de proteína, algo de grasa por las mañanas y luego el resto de mis macros, de mis comidas, será prácticamente el mismo. Simplemente mover estas partes al desayuno para esa mejor distribución del consumo de proteína y de calorías totales. Esto va a hacer que sienta un poquito más de hambre porque yo soy de comer más en menos número de comidas, pero bueno, ya os digo, es un poquito más eficiente hacer este reparto, son 3 comidas a lo largo del día sobre todo, entonces me va a venir bien, es buen ajuste a este punto de la definición. Y como siempre, vamos a ver qué tal la valoración visual, que ya os digo, yo veo bastante progreso, pero como, bueno, yo soy yo y me puedo ver mejor o peor, ya me diréis qué os parece a vosotros el progreso de esta última semana, cómo estoy ahora. Is there anybody else?
Bueno, esto sí que comienza a ser un físico un poquito más de semana 7 de ficción, de la segunda semana de bloque 2. Sí que me noto el abdomen bastante más destapado en comparación con el inicio. Y bueno, yo la verdad sí que veo bastante buen progreso desde la semana pasada. Ya me diréis vosotros si coincidís. Y aún así, no descarto un tercer bloque de definición, ya os lo iré diciendo. Pero para el objetivo físico que yo aspiro a terminar en esta definición realista, no es suficiente, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué tal las dos próximas semanas, pero no descarto al menos unas semanitas en un tercer bloque. La cosa pasa por, vale, tenemos un plan, tenemos unas pautas, pero a la hora de la verdad nosotros también tenemos que ajustarnos, ¿vale? No podemos salir a hacer una celebración fuera de casa en una comida social y pretender comer igual que cuando no estamos perdiendo grasa. O sea, es como, a ver, es una mezcla entre equilibrar las cosas en el consumo diario para poder permitirnos hacer una comida fuera de casa más o menos normal, pero también restringirnos en cantidades y demás. Y así, muchas gracias por seguir mi definición realista. Ya me habéis dejado algunos mensajes de que os está sirviendo de ejemplo para animaros a vosotros a hacer vuestra propia definición. Espero que también estéis aprendiendo mucho sobre el concepto de cómo se da una definición o pérdida de grasa en la realidad, ¿vale? Hay altibajos, sacrificio, ¿vale? Todo esto que va implícito en la pérdida de grasa y que estoy compartiendo, espero que os sea interesante. Os envío un fuerte abrazo y ya sí, sin más, nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? Puedes dejar un me gusta, puedes suscribirte o no, pero se agradece. Un abrazo.